amigos y amigas de YouTube, una de las mascotas más populares y que ha trascendido los miles de años es el gato doméstico, el cual es un pequeño mamífero carnívoro perteneciente a la familia Felidae. Es una especie domesticada por la convivencia humana. Este particular felino fue venerado por los antiguos egipcios, datándose su domesticación de por lo menos 9000 años antes de Cristo, el cual atrajo la atención del ser humano como mascota y como control de plagas como los roedores, existiendo más de 70 razas de gatos reconocidas en la actualidad. La gran mayoría de estos felinos tienen unos cuidados muy parecidos. Para empezar, se les debe suministrar alimento 3 veces al día hasta los 6 meses de edad y 2 veces al día. Cuando superan esta edad, su alimento deben ser croquetas que cumplan todas sus necesidades nutricionales, de preferencia que no tengan un exceso de sal, esto para evitar posibles enfermedades renales. El problema es que llegan a ser algo remilgosos a la hora de comer, y este tipo de adictivos fomenta que se coman el alimento procesado. No se les debe dar leche de vaca. Este es un mito que tristemente se ha alimentado por la televisión, pues este alimento les puede soltar del estómago, provocando problemas estomacales, sobre todo si no están acostumbrados. Se les debe dar agua todo el tiempo, aunque no parezca que beban agua, deben tener su plato lleno. El consumo de este líquido dependerá de su alimento. Si la comida es húmeda, el consumo será menor. Como casi todos los felinos son animales solitarios, no forman grupos, pero como animales de compañía muchas veces se ven obligados a compartir el hogar varios gatos, pudiendo llegar a pelearse, pero en la mayoría de los casos tienden a ignorarse entre sí, creando sus mini territorios, respetando mutuamente su espacio para tratar de controlar sus problemas de agresividad. El que intenten salirse a la calle o que marquen su territorio orinando es muy recomendable castrarlos, sobre todo a los machos. Esto los volverá más pacíficos, reduciendo sus niveles de hormonas. La castración se debe realizar como mínimo a los 6 meses, permitiendo que el organismo del gato se desarrolle correctamente, mientras que a las hembras se les debe realizar un VH después del primer celo, el cual se hace notar porque la gata se frota con todo, maulla demasiado e intenta salirse a la calle. En caso de que el gato tenga el pelo largo, se lo debe cepillar una vez al día, mientras que al gato de pelo corto con un cepillado cada 3 veces por semana. Bastará esto con el propósito de eliminar el pelo muerto, mientras que en su mayoría el resto del aseo lo realizan ellos mismos, acicalándose con la lengua, llegando a vomitar bolas de pelo con relativa frecuencia. Si el gato tiene el pelaje sucio y mal cuidado, esto podría indicar una enfermedad. En ese caso, se lo debe llevar al veterinario. Nunca debes intentar medicarlo por tu cuenta, ya que son muy delicados y muchas sustancias los llegan a envenenar muy fácil. También cada cierto tiempo se les debe desparasitar y también vacunar contra las múltiples enfermedades felinas. Según las indicaciones del veterinario, se recomienda no permitir que salgan a la calle, sobre todo sin supervisión, ya que se podrían pelear con otro animal y también podrían ser maltratados, envenenados o atropellados. Para evitar que se afilen las garras con los muebles, cosa que suelen hacer con el sillón nuevo, para marcar su territorio se les debe comprar un rascador para gatos, esto para que se afilen las garras, y también se recomienda cortarles un poco las uñas cada 15 días para mantenerlos ocupados. También se recomienda comprarles juguetes u objetos que se muevan para que les den cacería, ya que a pesar de estar domesticados todavía tienen el instinto cazador de sus antepasados e intentarán cazar cada vez que puedan, aunque no necesiten hacerlo para sobrevivir. En conclusión, cualquier dueño de un gato doméstico estará de acuerdo conmigo de que una vez que un gato llega a tu casa ya no es tuya, es de tu gato, y él simplemente te deja vivir allí. Pero a pesar de la creencia popular, créeme que un gato puede llegar a ser un compañero muy cariñoso, solo que ellos tienen su propia forma de demostrar afecto. Ese es el gato doméstico. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, y antes de irme quiero que me dejen en los comentarios si tienen o han tenido un gato, y de ser así, cómo es y cómo se llama, y si es que era de raza, de qué raza era tu gato. Yo sí tengo un gato, se llama Casper, pues es blanco como un fantasma. Ahora sí me despido, adiós.